Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con Minecraft, episodio 28 en Mundo Tony 2, de momento, o Jurassic Craft 2. No puedo decir siempre todos los capítulos porque no me acuerdo nunca de cuál es, al final si le dejo un nombre u otro. Ah, vamos a dormir. Lo que vamos a hacer en este capítulo es, como ya dije, me he estado viendo una review del mod, del Enderio, y se pueden hacer cosas increíbles. O sea, esto lo podemos mejorar. Pero bueno, lo primero que queremos hacer es lo de la madera. Y lo vamos a hacer aquí, ¿vale? He estado pensando, lo vamos a hacer. La madera la vamos a hacer aquí. También podemos hacer cultivos y eso por esta parte. Pero los cultivos yo creo que lo haremos en otra parte o quizás más. Si aquí hacemos madera, mejor por aquí hacemos cultivos. No sé, pero bueno, vamos a hacerlo por aquí, ¿vale? Creo yo que puede salir interesante. El problema es que todo lo del enderío, como pasa con el mod, requiere electricidad. Y ahora mismo los recursos que tenemos para crear electricidad pues son bien escasitos, ¿vale? Para crear electricidad lo único que podemos usar son generadores, que es lo único que tenemos. Vamos a coger. Por suerte ahora tenemos una plantación más o menos eficiente. Tengo que seguir. Aquí no podemos, porque estamos ahí en la casa. Tengo que seguir plantando, aunque me cuele en la cuevecica. ¿Vale? Pero tenemos que hacerlo. Porque de momento, hasta que no podamos ir al End, necesito poder tener. Ay, que esto es lana. Pensaba que era tierra. Necesito tener, poder tener perlas, porque las perlas se usan para un montón de cosas. Entonces, al menos, porque, bueno, ya se llama, ¿no? Se llama Ender Io, ¿no? O sea que con la, que es con la piedra de Len. Así que vamos a. Aún podríamos hacer, creo yo, una línea más, ¿no? Porque aquí la luz sigue siendo 8. Bueno, porque hemos abierto esto, ¿vale? Vamos a hacer otra línea aquí, ¿vale? Creo que vamos a hacer una plantación aquí. ¿En serio? Vale. A ver, vamos a tapar esto un momento. Más que nada, vamos a tapar. Correcto, ¿no? Tenemos de luz 0, ¿no? Luz 3, 2, 3, 4, vale. Quizás incluso aún podríamos. Yo creo que aún podemos hacer. Aún podemos hacerlo un poquito más grande. Porque yo creo que si tapamos esto, vamos a ver. Es que quiero que. Que la plantación sea grande de momento, como tenemos que hacerla bajo tierra y ya lo iremos arreglando. Quizá esto está muy. Aquí se ilumine mucho, pero puede ser que por todo este, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Esto también, de momento. Creo que esto también puede ser interesante. ¿Vale? Tenía que haber cogido tierra que teníamos allí. Pero no pasa nada. Vamos a pillar. Me falta rendimiento. Es una mierda en Minecraft. El rendimiento. Pero bueno, siempre lo podemos aumentar reduciendo la calidad de las texturas. La he puesto a 128 y al final siempre acabo poniendo la de 64. A ver, estoy buscando la tierra. También tenemos para poner aquí luces, pero claro, todo requiere electricidad, ¿vale? O sea, requiere energía para que funcione. Y eso pues sigue siendo un problema.
empieza esto? Que se supone que aquí abajo había... hay un hueco aquí. Perfecto. Vale. No ha crecido ninguna más. Perfecto. Bien. A ver. Vamos a meter porquería aquí. Esto fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. De momento vamos a quitar. Vamos a poner esto allí. Esta fuera, fuera. La mena de copper que habíamos pillado. Todo esto ya se nos quema automáticamente. Algo pasa aquí. Vale, pulsar en Aigon. Vale, esto. Ya se tenía que meter aquí. Vale, no coge más. Porque está a tope. Vale, necesitamos aumentar el hierro. Vale, esto es importante. Primero de todo, vamos a aumentar el hierro. Esto era. No me acuerdo. Drawer. Vale, no me acuerdo cómo se llama el mod. Storage Drawer, vale. Necesitamos ampliarlo. Tenemos este. Coño, la mosca. Vale, tenemos este. Lo tendríamos que ampliar. Lo podemos ampliar ahora hasta diamante, ¿no? Con 4 de diamantes lo podemos ampliar. Total, lo multiplicaremos por 8. Esto no, porque tenemos poco, pero con esto. Ahora sí, tenemos bastante diamante. Vamos a poner. ¿Cuánto? Bueno, sí, tenemos bastante, ¿no? Sí, tenemos 2 bloques, 9, sí. Vale. Necesitamos un basic. Un basic, un basic. Aquí. Dame un basic y ya está, ¿no? Vale, palitos que tenemos, palitos de sobra. Vale, perfecto. No me acuerdo cómo se quitaban. Creo que se quitaban con la... Creo que había una llave. Yo levels. Locks, unlocks, drawer. Protect... nada. Tiempo de combustión. Pues no me acuerdo ahora cómo era, pero... Bueno, si no tenés que romperlo y poderlo poner, pero bueno, no pasa nada. Venga. Hacemos uno de diamante total. El hierro. Vamos a juntar un huevo y medio de hierro, que siempre nos va a ser útil. Vamos a poner aquí una de estas. Más que nada... Para iluminar un poquito, ¿vale? Tenemos la plantación chula y vamos juntando. Vale, a ver. Esto. Vamos a ampliar el hierro. Ahí está. Ahora puedo almacenar hasta 64 stacks de hierro. Más que suficiente. Y nos quedan muchos más slots, ¿no? Para usar. Pero bueno. Ya sé cómo poner que solamente te meten en un cofre, por ejemplo, las espadas, todo eso, ya sé, creo que ya sé cómo se hace, ¿no? Con una serie de tuberías, me parece, algo de las tuberías, tubería de objetos o con un filtro, me parece, el filtro avanzado, me parece que ya te lo hace eso. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, tampoco estas cosas las destruiremos. No sé cómo hacer, si hay una papelera, había antes un mod que era una papelera, pero... El problema es que arreglé algunos mods y ahora pasados a 64. Pero bueno, la estación normal de Minecraft las pasas a 64 y no tenía que haber ningún problema. Pero es que hay bien de frames por aquí, pero según donde miras, si miras por aquí, baja un montón de frames porque baja 30 frames porque hay un montón, pero después sube a 50, no sé, una cosa muy rara. Vale, a ver, necesitamos hacer lo que he dicho. Vamos a hacer la plantación, ¿vale? Que la tenemos aquí, que es lo que necesitamos ahora mismo. Tenemos nuestra espada infinita ya. Ya no hay ningún problema. Vamos a pillar un poquito de agua. Vamos a coger esto. Pero hay un montón de cosas. O sea, para hacer combustible de muchas cosas. Podemos hacer placas solares.
Pero las placas solares requieren. Las primeras son muy básicas, dan muy poca energía. Y las de nivel más grande son estas de aquí, ¿vale? La placa solar básica es esta, que nos da 10 DRF, pero ya requiere aleación energética y requiere este Vibrant. Y para hacer el Vibrant requiere una perla de Ender. Y la aleación esta, que no es difícil, ¿no? Pero ya requiere una perla de Ender. Y después tienen los focos, o estaban, porque esto se va cambiando del Wooden Pressure. Sol Rain Pressure Plate, no. Hay una especie de focos de iluminación. Bloque telepad. Lámpara eléctrica, ¿vale? Estas son lámpara eléctrica invertida. Pero esto ilumina una gran área cuando se le proporciona energía o una señal y una señal de redstone. ¿Vale? Ilumina una gran área cuando se le proporciona una energía. Desactívala con una señal de redstone. Esta es invertida al contrario, ¿no? Y esta es la lámpara normal, esta es la lámpara eléctrica y esta es la lámpara normal. Emite una luz con una señal de resto. Estas lámparas las podríamos hacer. Me vendrían muy bien. Cristal, piedra luminosa, lámpara invertida, lámpara eléctrica inalámbrica. Ilumina una gran cantidad que proporciona energía a una señal de resto. Energía de los cargadores inalámbricos. Esto sí, sería estupendo. Lo que no sé, creo que esta ilumina más que esta. Que la lámpara normal, creo. La lámpara eléctrica creo que es mejor que la lámpara eléctrica normal. Pero tenemos que mirarlo, porque la lámpara para hacer eléctrica necesitamos un cargador inalámbrico. Y el cargador inalámbrico, pues la verdad es que ahora mismo no sé cuál es. Generador de combustión, Starling. Este era con combustible líquido, ¿vale? Generador de zombie. Había una lámpara de cargador inalámbrico. Pero no me acuerdo cuál es. Buffer de objetos, transportador dimensional, tanque de fluidos. Killer Joe. Este sí que es bueno. Esta es la pasada. Inalámbrico. No sé cuál es, ¿eh? Es un cargador inalámbrico, pero chasis de máquina. Es un cargador inalámbrico, pero es que está por aquí, pero no sé cuál es ahora mismo. A ver. Por curiosidad, es cargador inalámbrico este, ¿no? Cargador inalámbrico. Carga objetos recargables en el inventario de los jugadores cercanos, ¿vale? Esto en la casa vendría bien. No es complicado, pero sí que es complicado esto. Resonador de Ender. Que requerimos una cabeza de Ender. Y para conseguir una cabeza de un Enderman, tenemos que matar a un montón de Endermans. Como es lógico. Y eso, pues, es complicado. ¿Vale? Matar a Enderman, pues. Es complicado. Además, requerimos una espada con looting, que ahora mismo la que tenemos todavía no tiene looting, ¿no? Me parece. No, tenemos reparación y mucha experiencia, pero nos falta el looting. Así que eso, de momento, la cosa inalámbrica, no sé. Después no miraré en la wiki cuál es la diferencia, porque creo que las eléctricas iluminan un montón. Y me vendría bien para iluminar todo el de este, sin tener que romper el suelo. ¿Vale? Mi idea es hacerlo aquí. ¿Vale? Mi granjita de árboles. Tal y como estamos de. ¿Estamos en qué bloque? ¿73? ¿68? ¿69? Estamos en 69. Vale, un momento, a ver qué altura tenemos esto. Porque la idea es hacer un puente para aprovechar el terreno. 69, vale. Va justo de aquí a aquí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es meter 69, llegaría aquí el puente, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer la máquina. La máquina tiene un rango de hasta 15. El rango de la máquina esta, de la estación de cultivo, tiene, por defecto son 7 por 7. Dice que es un cuadrado de 7 por 7. El siguiente es 11 por 11 y el otro, el más grande, es 15 por 15. Entonces, si queremos, por ejemplo, vamos a hacerlo de 15 por 15. Es que no sé si hacerlo aquí o hacerlo en otra parte más alejada. Es la duda que tengo. Si llegamos aquí, podemos hacer 15. No me he traído bloques de nada, lo cual es una mierda, porque ahora no podemos contar bien. Pero bueno,
Si llegamos aquí con el puente. Es que no sé si hacer aquí la granja de árboles. Puede ser que por aquí no me mole, pero bueno. A ver. 15 por 15, ¿vale? Y lo haríamos bajo tierra, es decir, que vendría siendo 1, por ejemplo, si lo empezamos por aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que por 11 tenemos más que suficiente. 11, 12, 13, 14, 15. Hombre, podemos hacer una super granja de 11, 12, 13, 14, 15. Por ejemplo, esto sería 15. 15 por aquí, después vendría 15 por aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí vendría. Creo. Necesito piedra. No tengo. Tengo una montaña para escarbar piedra un poquito. Tengo ganas de regresar a casa otra vez. Lo preparo para lo más grande. Con esto se pica más rápido, ¿no? Más o menos. No hace falta, nada más hace falta coger. Bueno, venga. Como carbón, no va a hacer falta sí o sí. Vamos a pillar carbón. Que como lo único que vamos a poder hacer ahora es la máquina de el generador eléctrico, bueno, generador normal, pues vamos a usar esto. Vale. Se me ha olvidado pillar comida. No pasa nada. El objetivo es marcar esto, ¿no? Aquí 15. ¿De acuerdo? Aquí serían. Es que lo suyo sería hacerlo un bloque más abajo, ¿no? Hacerlo aquí, bueno, lo podemos hacer a ras, pero a ras quitamos mucho. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, que aquí se termina nuestra granja. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Esta es nuestra máquina, ¿no? Aquí ponemos la máquina. ¿Qué la ponemos? Al nivel de tierra. Y hacemos una especie de bajada. Porque es que si la ponemos aquí, vamos a tener que rellenar todo esto. Que no pasa nada, pero. Uf, es un coñazo. Tener que rellenar todo esto. No sé si rellenarlo, quitarlo. Bueno, podemos irnos por ahí. Aunque tampoco tengo la pala, tampoco está para muchos trotes de quitar tierra. Buen sitio, para. Que no quiero desforestar mucho porque después mejor te pones. Quieres crear cositas interesantes. Mira, queda así. Pero bueno.
Vamos a gastar la pala y mira, lo que consigamos, conseguimos. Ya está. O sea, que tampoco podemos hacer milagros, ¿vale? O sea, tenemos los materiales que tenemos. O sea, no tenemos más. Me gustaría tener más materiales, pero hemos recolectado bastante, pero hasta un límite, claro. Esto me lo llevo. Aquí estamos. Vale, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tenemos que rellenar la base esa de 15x15. Lo que no tiene agua. Y es lo que no me mola tanto porque va a crecer, no va a crecer lo rápido que de esto. Aunque como le puedes dar polvo de hueso para que crezca esto más rápido, pues puede ser que... Si ponemos el cubo de agua, hacemos esto. ¿En serio? Joder, tío. Vale, a ver. Esta es la parte... Uy, no he trazado la otra parte. Vale, pero este es el margen. Vale, vamos a trazar aquí esto. Y tampoco he trazado este de aquí. Que vendría siendo... 1, 2, 3... Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Más que nada porque quiero que... Si me da por hacerlo súper grande, ¿no? Tener espacio, ¿vale? Ya digo, todo hay que hacerlo con nuestros recursos. Pues no tenemos que hacer... Buah. Tenemos que rellenar un huevo, tío. Claro, dice, lo puedes poner un poquito... Bueno, lo podemos poner un poquito más lejos, ¿sabes? Aunque bueno, ya está bastante lejos. Pero lo podemos poner por aquí. Y yo creo que nos ahorraríamos bastante, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí... Son 15. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Si ponemos aquí la máquina, pues yo creo que va a ser esta, ¿eh? Vamos a hacer esta. De aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí, 15. ¿Vale? Sí, sí. Yo creo que lo vamos a hacer aquí, más que nada para ahorrar de... O sea, aquí va a ir la máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Vamos a quitarnos esto. Vamos a dormir. Vale. Tenemos la aldea. Tampoco me fui muy lejos. Pero bueno. Vale. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vale? Y aquí termina. ¿Vale? 15 para este lado. Y ya está. 1, no, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí. ¿Vale?
1, 2, 3, 4. Bueno. Vale. Momento. ¿Lo estoy viendo bien? Sí, vale. Vale, todo esto. Vale, necesitamos quitar. Vale, va a ser quitando esto también. Necesitamos una pala. Necesitamos una. Yo diría que dos palas y comida. Es complicadito, ¿vale? No es tan fácil. De momento vamos a hacerlo en plan sin llevar corriente de aquí, ¿no? Porque aún tenemos que hacer generadores, ¿no? Pero se me han ocurrido algunas cositas. Y también me gusta, ¿no? Porque con esto he conseguido, mira, animarme un poquito con la serie. Vale. Vamos a quitar esto. Ahí está. Vámonos. Uy, no, espérate. ¿Cuántas patatuelas hay? ¿Patata cocida? Bueno, aún queda un montón. No hace falta que cocinemos más. Ahora, eso bastante. Vale. Ya digo, ve todos los proyectos de estos. Después, aquí arriba, quiero hacer. Estaba pensando, aquí vamos a hacer nuestra estación solar. ¿Por qué? Porque me gusta hacer en montaña. No sé, muchas cosas. Después, si puedo hacer los tesseracto esos para enviar señales de redstone. Eso también es la hostia. Entonces podemos enviar de forma inalámbrica a las máquinas estas. Y esto iría estupendo, ¿no? Pero bueno. Y tenía que haber cogido más tierra porque soy imbécil. Pero bueno. Porque tengo que rellenar todo esto. Joder, tío, está en mi casa. Claro, tenemos que rellenar todo esto. Y mira que tenía tierra en casa, pero. Vale, a ver. Tenemos que rellenar esto. Ya está, venga, sin tierra. Vale. Lo único que nos va a sobrar es un poquito la tierra de aquí. Porque este es el margen. Vale, pues esto va a ser todo esto fuera. Pero me hace falta bastante más tierra. Tenemos bastante, tenemos como 4 stacks de tierra en casa, pero. Vamos a ver si con suerte. Con esto. Tenemos más que suficiente para. Después tenemos para. Bueno, podemos usar el Ender Tank. Pero en el siguiente capítulo, bueno, primero vamos a hacer esto, ¿vale? Y una vez que tengamos esto, vamos a hacer una mejora en la trampa de mob, que va a ser muy, muy interesante. Aunque también es peligrosa, pero bueno. Vamos a quitar todo esto. Ya que me va a hacer falta. Tierra. No sé si la máquina, ahora estoy pensando, pero creo que la máquina también cosecha los saplings. Porque el tesseracto del Enderillo está muy bien. Bueno, el tesseracto, para enviar los ítems fluidos o todo lo que tú quieras a través de forma inalámbrica. Pero claro, es caro de hacer y lo más barato, creo yo, que tenemos para hacer es eso, los Ender Chests. Como todo va para el mismo inventario, con un solo Ender Chest no tenemos que hacer cosas raras. Después, si necesitamos hacer otra cosa. Vale.
Estamos todo full. A ver, un momento. Esto no lo queremos. Esto tampoco lo queremos. Esto. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto, de momento, guárdamelo allí. Vale, perfecto. La máquina va a ir aquí. Tenemos que rellenar todo este de trozo. Tampoco lo haces uno. Uno lo hace donde le place, en las granjas y todo esto. No las quiero tan lejos. No quiero una cosa que sea súper lejos. Porque quiero, en cierta manera, que esté más o menos activado, ¿no? Que se pueda quedar activado. Que no sé si esto tendrá su propio zoom. Porque yo recuerdo que había máquinas, por ejemplo, de los otros mods, ¿no? Del Deadman y todo eso, ¿no? Que eran máquinas que funcionaban de forma automática. Todas esas automáticas y todas tenían su propio zoom loader, ¿no? Es decir, que cuando estaban activadas, quedaban activadas, ¿no? Tenían un pequeño radio, a lo mejor de un chung, pero ese chung quedaba siempre activo, ¿no? Como cuando hacías una cantera, ¿no? La cantera seguía trabajando, ¿no? Con el Buildcraft, ¿no? La cantera seguía trabajando y no tenías que poner un chung loader, ¿no? O sea, ese chung ya quedaba, ¿no? Todo lo que ocupaba la cantera quedaba activado, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto funciona igual. Entonces, como no lo sé, pues me gusta mantenerlo cerca. Ya digo que después te haces una casa, pero después te puedes hacer otra casa en otro sitio o ampliar la zona, no sé. Pero también tenemos los de esto, ¿no? Los aldeanos, pues si queremos hacer cositas también con ellos, ¿no? Para hacer una granja de cría de aldeanos y demás, ¿no? Que lo que es que son bastante complejas, ¿no? Pero de hacer, al menos para mí me parecen complejas, pero bueno, de vías, como tenemos un montón de mineshaft por ahí en Minecraft, por explorar. Pues mira, casi, casi, ¿eh? Me ha venido justito, justito, ¿eh? Vale, todo este área, en teoría, vamos a abrir un poquito más por aquí para que no quede justo el borde. Ya está, no tenemos más. Vale, pues. Oh, me ha faltado esto, no me jodas, tío. Qué putada. A ver. Joder, tío, qué putada. Pues no, que me ha faltado un poquito solo. Vale, no pasa nada. Vamos a pillar un poquito más de tierra de aquí mismo. Si Minecraft se quedara con un motor gráfico en condiciones y un mejor soporte para los mods, sería ya la hostia. Un estilo a la Workshop de Steam, ¿no? Donde tengas una especie como de tienda, de hub de aplicaciones, ¿no? Sería ya la hostia. Vale, pues yo creo que con esto tenemos bastante. Vale. Uf, no, que va, que va, que va. Me falta, pero me va a faltar un montón. Porque ahora me estoy dando cuenta de que este es el margen. Pero claro, este es el margen que tiene que llegar hasta este de aquí. No, 11. No, 15 era, ¿no? 1, 2, 3. Seguro que después es más pequeño, pero pone que es 15 por 15. Yo deduzco que eso, ¿no? Desde el centro de la máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, que aquí llega al otro extremo de la máquina, que es justamente con este. Vale, y me queda esto. Quita. Vamos a poner piedras. ¿Por qué? Porque tengo piedras. Vale. Y hasta aquí. Vale. Perfecto.
Para nuestra granja de árboles no nos va a hacer falta nada de esto. Tampoco vamos a rellenar esta parte de aquí dentro. Simplemente vamos a poner antorchas. Voy a dormir. No queremos que aparezcan. Vale, a ver si. Va a decir, porque no quiero hacerlos tan largos. Vamos a rellenar este y en el siguiente lo pondremos. Vamos a poner la máquina en el centro ahora. ¿Vale? Esta es, en teoría es el área. No sé si tendríamos que hacer mejor un área más aquí. ¿Vale? Y entonces mi idea es. No sé si tiene que estar. Creo que queda igual, ¿vale? Entonces, como da igual, creo, vamos a ponerla aquí arriba, ¿vale? Creo que da igual ponerla aquí que ponerla abajo, ¿no? El área va a ser el mismo, lo va a plantar igual, así vemos la maquinita, ¿vale? Entonces, requiere energía, o sea, una célula de energía y de esto. Entonces, para, como no vamos a poderle dar mucho, pero me parece que el generador de energía del Enderío, que vamos a usar el del Enderío en lugar del otro mod, porque el otro mod no me gusta mucho y ya que tenemos el Enderío lo vamos a usar ese. Más que nada, pues vamos a intentar que esto crece ultra rápido, tío. Vamos a intentar que yo que sé que vamos a intentar que almacenar energía. Es que no sé si el generador. Eso lo comprobaremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Vamos a hacer el generador de este. Pero vamos a comprobar si para de generar energía. Si para de generar energía, no me hace falta poner de momento ninguna célula de energía. Porque este, por ejemplo, si ya está lleno, no quema. El problema del otro, supongo que pasa lo mismo, ¿no? Una vez que se llena, deja de quemar el combustible. Si pasa eso, bien, pero si sigue quemando combustible y la energía se va perdiendo, pues sería una putada. Yo creo que va a funcionar igual que ese, pero no lo sé. Así que, como no lo sé, pues lo averiguaré. ¿Vale? Si funciona así de esto, pues necesitamos célula de energía, ¿no? Y lo ponemos directamente y ya está. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos por aquí, vamos a ver si ha crecido algo. Y este castillo lo dejamos por aquí. Mira, 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 perdicas buenas, perdicas buenas. Mira, 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 mira esto. ¿Cómo me pone? ¿Qué tal, no? Pero están todas a punto de crecer. Corro más, tío. Perfecto, perfecto. Y estas están a puntito de crecer. Vale. Perfecto, perfecto. Tres perditas de Ender más. A ver, no son muchas, pero vamos consiguiendo. Vale, perfecto, los inventarios perfectos. Tenemos spawn de araña de cueva, todo de araña de cueva, tío. Uf, nada de zombies, qué triste. Vale, pues nada, hala, hasta el siguiente vídeo.